Bueno, hermosas, pues entonces vamos a empezar. Vamos, más que nada esto va a ser un tutorial de cómo hacer el aceite de menta. También les puede funcionar para hacer otro tipo de aceites. Así que en este caso aquí yo tengo un mortero. Si ustedes no tienen un mortero, no se preocupen, lo pueden hacer en un trastecito. Pero yo les recomiendo que si les gusta hacer este tipo de cosas y de repente ven un mortero, se lo compren. Yo ahorita tengo hierbabuena, que es diferente que la menta. La menta es mucho más chiquita, pero yo la ocupé para hacer el que ya tengo preparado desde hace prácticamente 2 semanas. Aún así vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo se hace. Obviamente ya están lavadas y desinfectadas, las van a poner en su mortero. Yo les recomendaba que hagan una mezcla de aceites, así que aquí tengo aceite de ricino. Le van a poner un poco. Aceite de almendras si tienen y aceite de olivo. Se lo ponen y lo van a machacar un poquito nada más, no a que se deshaga totalmente, solamente a que suelte sus aceites esenciales, ayudar a la menta a que saque sus aceites esenciales. Le vamos a oprimir así suavecito y si se dan cuenta el color cambia. Así un poquito nada más. Hay unas recetas, o encontrarán si ustedes buscan otras versiones, de personas que totalmente lo licúan. Yo no se los recomiendo hacer, les recomiendo solamente darle una ayudadita. Y es que miren, el aceite cambia totalmente de color, si se ve un poco más verdecito. Siempre que vas a hacer un macerado o un preparado, tienes que ponerlo en una botella, ya sea color ámbar, color verde, pero que sea oscura. Esto es un punto muy importante. Yo aquí ya tengo un poco más de mezcla de aceites y lo único que vamos a hacer es vaciarlo. Pueden auxiliarse de un embudo. Y lo van a vaciar aquí. No se olviden de incorporar también la menta. La vamos a meter también. Tiene un olor muy muy rico. Miren, ¿se fijan? Cómo cambió muchísimo el color. A pesar de que el aceite de oliva es verde, pues sí cambia bastante el color. Listo, lo van a tapar. Ahí se puede ver, miren. Lo van a tapar y lo van a dejar en un lugar oscuro. Esto también es importante. En un lugar oscuro, así cerradito, durante unas 2 semanas para que esté listo nuestro aceite. En caso de que por alguna razón tú no encuentres la menta o en su defecto hierbabuena, porque eres de otro país y es muy difícil conseguirlo, donde vives tú no la encuentras, puedes buscar el té en sobrecito, este de menta, hierbabuena y jengibre. En este caso este lo usé para hacer una mascarilla que ahorita me voy a poner. Pero por ejemplo aquí tengo otro que este de menta, este es buenísimo. Este tiene de mentas de diferentes lugares, entonces es muy rico y también te puede servir. O tú busca algún té de menta que haya en el lugar donde vives. Yo creo que te va a funcionar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Estoy muy contenta de estar haciendo otro miércoles de bata. Por si tú no me conoces, mi nombre es Isis y estás en el canal de Isis Addiction. En esta ocasión se hizo un aceite de menta para ayudar a que crezca el cabello y salga más cabello, lo cual me haría muy bien. Les dejo el videito de cómo es que se elaboró, porque más que nada este video sirve para ver cómo es que se hace este aceite, pero bueno, pues les quiero mostrar. Yo ya lo tengo aquí. No sé si se puede observar que ahí está la menta. A ver, espérenme. Bueno, miren, sí, sí se puede ver. Ahí se ve la menta. Este ya es un macerado que tiene aproximadamente 2 semanas. Entonces yo les recomiendo que ustedes se compren un gotero.
Aquí tenemos el aceite y se lo pongan en la raíz. El chiste es dar un ligero masaje o un masajito. Un masaje. Huele súper rico. Bueno, damos un masaje en todo el cuero cabelludo. En esta ocasión no voy a regresar para enjuagarlo porque este tratamiento hace efecto más o menos a los 2 meses de usarlo. Entonces, sinceramente, no tiene ningún caso que me lave el cabello y regrese. Entonces voy a emplear ese tiempo para enseñarles la forma correcta de aplicarse las mascarillas. El sábado pasado que fui... ¡Cola muy rico! El sábado pasado que fui al curso de The Beauty Effect, tuvimos una clase de la piel perfecta y ahí nos mostraron cómo es que se aplicaban correctamente las mascarillas, entonces se los quiero mostrar. Déjenme, me pongo mi gorrito. Listo, bueno, este aceite preferentemente se lo ponen en las noches y se lavan el cabello en la mañana. Entonces les decía que vamos a hacer la forma correcta de aplicarse las mascarillas. Y yo les quería enseñar. Vamos a estar utilizando esta que compré en la tienda de Brush Brush y no la había utilizado. Es un polvito como yeso. Yo creo que posiblemente me alcance para unas 3 veces. Y dice que es revitalizante, súper energética. Te ayuda a hidratar la piel también. Descubrí que tengo la piel no seca, sino bastante deshidratada. Aprovechando el tutorial de menta, yo hice un té de menta con manzanilla para disolver esta mascarilla. Le vamos a echar solamente un poquito. Y con mi brochita le vamos a mover. Y platíquenme cómo están, chicas. Por favor, platíquenme. Bien. Le muevo, le muevo. Esto lo pueden hacer con cualquier mascarilla. Lo que quiero hacer es mostrarles la forma correcta de aplicar cuidadosamente una mascarilla, ser gentil. Van a notar que hoy tengo los labios morados, es lo único de maquillaje que tengo. Y eso se debe a que quería que combinara con el moquinito de mi gorro para aprovechar y tomarme unas fotos. Como siempre, ya hice más mezcla de la que debía. Siempre me pasa lo mismo, no aprendo. La verdad es que se requiere muy poquito cantidad de producto y yo siempre, siempre me exagero. Ok, vamos a empezar. La forma correcta de aplicarse una mascarilla es empezando preferentemente por la frente, del centro hacia afuera. Primero la mitad de la cara. Esta mascarilla nunca la había utilizado, me quedé un poco aguada, pero bueno, el chiste es que veamos esto. Entonces, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, empezando por la mitad del rostro. Bueno, aquí ya terminé la mitad del rostro, entonces vamos a proseguir la siguiente mitad, del centro de la frente para afuera, del centro de la nariz para afuera. Recuerden siempre que aplicamos mascarillas, cuidar el contorno del ojo, del centro para afuera, delicadamente. Yo soy muy brusca, ustedes lo han visto, así que voy a modificar esa conducta. Recuerden siempre aplicar también en el cuello, que es parte importante. Del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Y pues me parece que ya quedó. Me parece que me quedó muy diluida. Me hubiese gustado que me quedara más espesa. Aquí el fondo está más espesito.
Y bueno, chicas, eso sería todo por este video. Vamos a seguir, les voy a seguir enseñando lo que aprendí en esta clase sobre el cuidado y la aplicación de las cremas y las mascarillas. Les decía que en esta ocasión no regreso después de bañarme porque en realidad no tiene ningún sentido. Los efectos de este aceite con menta se dan hasta después de la constancia, así que lo voy a estar utilizando y en 2 meses veremos qué tal es que me va. Y pues esta mascarilla, vamos a ver qué tal, si sí deja revitalizante el rostro, si sí lo deja hidratado. Ya les platicaré la próxima vez. Y ahí están mis labios con el moñito. Y bueno, chicas, pues eso fue todo para este miércoles de bata. No olviden ir a ver el video de Annie, a ver cómo es que ella hizo el aceite y a ver cómo es que ella le fue. Y no se olviden que las quiero mucho. Besos mil. Bye.